este momento se la ha entregado por convenio, creo, a la Universidad del Pacífico una cantidad suficiente para aumentar en 1000 los cupos de educación superior en Buenaventura. Eso tiene un objetivo, y es que 1000 jóvenes de Buenaventura entren a la universidad de manera adicional. El número aún es pequeño, pero es importante, porque eso significa que le quitamos 1000 jóvenes a la violencia. Eso significa un mensaje a toda la juventud bonaverense. Y es que este gobierno los desea en la universidad, los quiere estudiando. Vamos a empezar entonces con los jóvenes de la región, que hace un par de meses estuvimos dialogando sobre su visión de educación de calidad y pertinencia y cuál es el sueño y la expectativa que tienen para la implementación de este programa. Con esta política de gratuidad tenemos demasiadas oportunidades de los jóvenes ahora, puertas que le abren a la juventud de Buenaventura para que muchos jóvenes desde ya se inspiren. La juventud en Colombia quiere salir adelante y queremos que nos abran las puertas desde ya. La ministra de Educación creo que le gustó la juventud de Buenaventura, le gustó Buenaventura porque ha estado visitando constantemente Buenaventura. Se puede ver que ahora se está dando más oportunidades. Sentimos que se está mirando hacia aquella Colombia profunda, a la que queremos sacarla de la profundidad, a la que queremos sacarla del abandono, a la que queremos sacarla del olvido, para consolidar la Universidad de Nariño Seccional Pacífico, llegando a 3 subregiones muy olvidadas y muy abatidas por la violencia. Nosotros nos complace mucho que esté pensando el Ministerio en esas oportunidades de cómo llegarle al más necesitado a buscar universidades. Y lo más importante de todo es que se hace con calidad. Estas son acciones que definitivamente van a contribuir a que este territorio tenga un mejor presente y obviamente un mejor futuro. Estamos completamente comprometidos con la política pública para que la universidad llegue al territorio. Nos hemos comprometido con apoyar el gobierno con 178 mil cupos. Apoyo de toda la institucionalidad para hacer posible las diferentes sedes que permitan, desde luego, prestar un servicio de calidad para todos los jóvenes y llenarlos de oportunidades en el territorio. Vamos a tomarnos todo el territorio por una educación de calidad y de pertinencia. Con esta visión de gobierno, la educación es un derecho. Quisiéramos darle entonces paso a Pamela y a Sebastián para que le puedan entregar, presidente. Lo que ellos plantean es el símbolo de este programa para ponernos todos y todas la camiseta por la educación superior. Colombia, potencia de la vida.